muchacha habla rodeado de tanta gente. Hemos hecho 3000 malabares para hacer esta obra. Yo te he puesto mis 5 sentidos, el alma y la piel. A la gente que sabe apreciarlo, yo canto mi cobra. Acompaña y grita fuerte. ¡Viva el carnaval! Comienza el espectáculo y mi copla va por ti. Lo han muy bien, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Santi, ¿qué? Muy bonito. Qué bien hecho está, qué bien trabajado. Sí. Siguen, aunque están arropaditas, pero siguen manteniendo esa distancia, que es lo que me mantiene a mí un poco extrañado, porque es muy difícil cantar separado de tu compañero al lado. En fin. Esa voz me suena. ¿Sí? ¿Quién es? Dilo, hombre. ¿Cómo se puede decir? ¿No? Se está en los archivados del WhatsApp. Ah, bien. La Chari, ¿no? ¿Firmamos este ambiente para todas las fases? Por favor, Tony, por favor. Paso doble. Victoria, todo queda secundario. Si al estar allá tu vera se llenan de primavera los pasos que vamos dando. De testigo las estrellas de tantos bellos momentos. Cuántas sonrisas gastadas, silencio de carcajadas, los te quiero de mi persona. Tirarte por cuatro, una nueva melodía, un rincón de fantasía, vuelve la noche de ensayo, mi disfraz ya preparado, y antes que abran la cortina, lo pintamos de ilusiones, con abrazos y corazones, y al final ya toma. Y mi delirio, comparsista me parieron, mis amigos una guitarra.
conseguimos una victoria por estar otro año a tu lado. Esa es la victoria, estar otro año a tu lado, estar otro año saliendo en carnaval. Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero el simple y mero hecho de salir ya es una victoria para muchos grupos. Y un esfuerzo y una victoria. Correcto. Oye, aprovechamos que hay gente que nos está viendo, que está melancólica esta noche. Manu Robles, autor de ese Padrino. Te quiero, amigo. Te queremos, Manuel. Joder. Creo que lo comenté yo en los preliminares, la sensación que saben todas cantar. Sí. Pueden ir todas a la voz. Cantando una y otra en camerino y entran todas a la vez y bien afinadas, ¿eh? Y se dan el giro de la silla todos los coaches. Dos coaches. No, hay mucha categoría aquí en esta agrupación, ¿eh? Está muy bien ensayada. Doble. Por estar en esta gala, esta noche de locura, no le canto al alcazaba, ni al cautivo por sus calles, ni a la Virgen la Victoria, patrona de mis amores, ni le cantaré a sus calles, ni plazuela, ni azotea. Y terminaré diciendo, como en años anteriores, que gané y tú ganaste la mitad de nuestros corazones. Volvemos a lo mismo. Letra que traen a Málaga, para Málaga, y contándola, bueno, que hay un concurso ya de juveniles y que lejos de las rivalidades se llevaron una amistad increíble. Aparte que yo tengo amistades desde Alcalá del Valle, o sea que sé que hay mucha gente de allí que trabaja y estudia aquí en Málaga. Uh-huh. Entonces que la conocen perfectamente a Málaga la Bella. Sí, sí, bueno, y ahí sigue nuestro carnaval también. Y no olvidemos que están compitiendo ahora mismo, ¿eh? Claro, claro. Están compitiendo, ¿eh? Ojo, que este paso doble puntúa. Bueno, están cuajando una actuación muy perita. Vamos a ver ahora los cuplés. La pequeñita del medio para comérsela. Que digo que ahora en los cuplés vamos a ver si son de comparsa o son juveniles. A ver, yo no lo mismo. Vámonos. Sorpresa que nos llevamos el lunes en el teatro. Terminaba la actuación y adivina quién respondió. En Antonio Molina también nos felicitaba. En todas las redes sociales yo casi me desmayaba. En junio en la Plaza Toro es uno de sus conciertos y vamos a proponerle que nos regale una entrada para el evento. La función va a comenzar, silencio, abren cortina, que te quiero regalar la mejor de mi sonrisa, el cariño y el amor envuelto en mi coplilla. Y gritarle al mundo entero
no van enchamplados los cuplés. Sí, van sin engarce, sí. Van sin engarce, van uno y uno. Sacan un papel. Papelito. ¿Sería letras de última hora? Tal vez. No, el cuplé que venía diciendo que eso, que le felicitarán por las redes sociales y ya que es el rollo. Antoñito Molina. Invítame a Antoñito Molina, hijo. Bueno, pues vamos a ver el segundo cuplé, que por lo pronto saca una hojita. A ver lo que sale por ahí. Están cuajando buena actuación las niñas de Alcalá del Valle. Tatito, tito, tatito, tatito nuevo, tatito, tatito, tito, tatito, tatito nuevo, tatito, tatito, tito, tatito, tatito roto, tatito, tatito, tito, tatito, tatito loco, tatito, tatito, tito, tatito, tatito mía, ¿qué quieres si no me entero? Es imposible para meterlo en todos los días. Silencio a la cortina que te quiero regalar, la mejor de mi sonrisa, el cariño y el amor, envuelto en mi copilla y gritarle al mundo entero, que por ti yo daría la vida. Tatito, tatito, tito, tatito, tatito, tito. Han arriesgado en la letra. Sí, 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 totalmente. Bueno, un saludo a la gente de Alcalá del Valle, que seguro que nos está viendo a través de Cintura Televisión, a través de YouTube. Pues, dale la enhorabuena a esa gente porque tiene un pedazo de sí, grupo. ¿Qué sabe que, ¿sabéis quién de quién es? Yo sé. ¿Dónde es? ¿De Alcalá del Valle? Por la que estoy viendo. Nuestra Pepa. Yo sí lo sé, pero dilo tú. Sí, la Pepa, la mujer de nuestro Guti. ¿Nuestro Guti Perchelero? Perchelero. Olé. Y un saludo para Guti Perchelero también. La Pepa, un besito grande. Oh, Guti me lo como yo. Bueno, ahí están disfrutando también de la actuación, del espectáculo, el teatro vacío, el teatro Cervantes, que está a un 98% ahora mismo. Más o menos. Qué bonito está el Coliseo. Olé, qué bonito tú. Aburrí. Valora tu vida así, logra tu tiempo.
separaos sin levantar cabeza, y este rinconcito universo, la gente está dispuesta a luchar. Somos todo lo que ves, gente normal, gente corriente. Final del popurrí, final de la actuación, final... Que comience el espectáculo. Que comience el espectáculo, pero ya ha finalizado. Pipa tenía que terminar. Sí, una pena, un acierto en los colores de su tipo, ¿eh? Sí. A mí me gustan esos colores una milla, ¿eh? Sí, señor.
cuarteta. La última cuarteta es muy, muy, muy bonita, ¿eh? Con mensaje, que también es lo que venimos reivindicando también en este tipo de concursos y en este tipo de agrupaciones, de chavales jóvenes, donde queremos saber las inquietudes de los jóvenes de hoy en día. De los jóvenes y de los jóvenes que viven en un pueblo en concreto. En un entorno rural, sí. Que la mayoría de gente pues se tiene que buscar... ¿Las papas? Las papas fuera. Mira. Se despiden en modo de fiesta, ¿eh? Bueno, pues se despide, que comience el espectáculo. Esta comparsita de Alcalá del Valle. Enhorabuena. Enhorabuena y enhorabuena Alcalá del Valle. Comparsa muy bonita. Este tipo de agrupaciones. Bueno, pues ahora viene el descanso. Sí, eso parece, ¿eh? Sí, ¿ya? Sí. Madre mía, cómo vuela esto, ¿eh? Voy a mirar porque a partir de ahora, voy a mirar ahora que son media hora de descanso. Nosotros volveremos un poquito antes para ver tres agrupaciones. Tres agrupaciones, increíble. Sí. Increíble. Esta noche está siendo perita.